con el olote del maíz quemado, entonces pintan todos de negro y usan unas máscaras como muy monstruosas, y entonces conforme van avanzando los días se van pintando el cuerpo de colores. Cuando ellos se empiezan a pintar, se llaman a sí mismos los borrados, y entonces empiezan a hacer todo lo que no hacía, lo que no está permitido para el ser humano. Entonces, pues son lo otro, ¿no? Y entonces empiezan a proferir unos ruidos animales así como. Entonces, pues digo, a mí me oyen y soy una persona y estamos en un lugar perfectamente, como iluminado y todo esto, pero imagínense que la Semana Santa siempre hay una luna llena inmensa y esto estamos en una comunidad pequeña donde no hay piso firme, donde están ellos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas corriendo, entonces se levanta una polvareda y entonces uno solo ve entre el polvo a estas criaturas. Bajo la luna, con sus rostros monstruosos, con su cuerpo todo pintado de colores, y entonces es una cosa como delirante. Es una experiencia fabulosa que, bueno, a mí me hace sentir como que este país siempre está latiendo y que sus artes tradicionales son impresionantes. Pero entonces me voy yo a dormir, porque estábamos muy cansados, y de pronto, antes de que amaneciera, empezamos a oír, y yo dije, no, yo no me puedo estar perdiendo esto, ¿no? Y entonces yo dije, ha de ser un rito muy diferente. Y entonces me salgo a medianoche, trato de despertar a todas las personas que venían conmigo, veníamos dos fotógrafos, y un pintor. Y yo los trataba de despertar, los trataba de despertar, y pues nadie se despertaba, y dije, me voy a ir yo sola porque soy muy valiente. Y entonces me salí de ahí y me fui a caminar ahí, adentro de la sierra a ver dónde los encontraba, pero bueno, pues yo no hablo cora. Y entonces me encontré con un señor que no hablaba español. Yo en ese momento tenía acupuntura porque yo tengo insomnio. Y entonces el señor me preguntaba, según yo, ¿no? Porque pues digo, yo no hablo cora, ¿no? Y pues, gente que no habla español, pues me hacía así. Yo dije, me está preguntando qué tengo, ¿no? Y entonces yo le decía, es que tengo problemas para dormir. Y entonces el señor, pues pensó que yo tenía un problema de sordera y me empezó a soplar y a hacer una curación para la sordera. Y bueno, pues desde entonces oigo un poco mejor. Pero después, pues yo le decía a los judíos, porque así les dicen a los borrados, no, pues los judíos, ¿quién sabe dónde estaban? Lo que yo estaba oyendo es que en el pueblo en el que yo estaba es un valle. Y entonces escuchaba el retumbar de los animales. Pero habían tantos gallos que sonaba un escándalo tremendo. Y bueno, pues yo pensaba que aquellos eran los judíos haciendo un rito muy secreto. Sí, ese es.